querido televidente, nos encontramos en el municipio de Silao tratando de averiguar en qué cuerpo de seguridad confían más las personas de este municipio. Acompáñenme a verlo. Que ya uno ya no sabe ni en cuál. Hace que es como un medio año me agarraron lo que fue militar, la policía aquí municipal, y la verdad me quitaron hasta el teléfono y uno no sabe ni en qué confiar. Muchas de las veces la policía es muy incorrupta, no sé ya ni en qué confiar. Creo que ellos son los que más nos pueden robar a nosotros. ¿Cree que tengan la suficiente capacitación? No, la verdad no. No creo que la tengan porque, pues, digo, no. No se ha visto, pues. No nos respetan tampoco como ciudadanos y no se van a respetar ellos tampoco como la autoridad que merecen. En ninguno, porque pues se han visto muchas arbitrariedades de parte de todos los cuerpos de seguridad. Se supone que están para cuidarnos y no, es todo lo contrario. Cuidado, te encuentre una patrulla por ahí en la noche, a ti solo te hacen cargos de lo que no. ¿Qué cree que les hace falta para confiar en ellos? Pues yo pienso que más conciencia, porque preparación la han de tener. Me supongo que por eso están ahí. Que sean honestos. Que no sean rateros. Que no reciban mordidas. Que se preocupen por la comunidad. Que se preocupen de verdad por las personas. Y es difícil confiar en alguna autoridad porque no se ve que sean honestos y la verdad la justicia tampoco no la ejerce. Pues ahorita de ninguna, porque hay mucha violencia, y como la autoridad nunca participa ni municipal, ni estatal, ni federal, entonces cosas que ha pasado ahorita, no confío en nadie ya. ¿Qué cree usted que necesitan para que podamos confiar en ellos? Pues mira, aquí lo que pasa es de que en ellos sí estaría de participar tanto la ciudadanía como el gobierno. La ciudadanía en parte de ella para que debe de dirigir a sus hijos conforme vaya avanzando. Aparte, desde que entraron derechos humanos a funciones en la actualidad, muchos chavos ya no tienen garantías de llevar a los hijos como se debe de llevar. Que hubiera cambios en todos los departamentos, porque pues durando mucho tiempo los directores o los procuradores y todos adquieren pues muchas cosas y pues es por lo que tenemos mucha delincuencia. No creo que la compongan. El crimen está más adentro ya que del gobierno y pues ya es muy difícil. No, en ninguna confiamos, dijiste. Hay veces que va llegando con ya todo el morterado. En ninguno, para acabar pronto. Es más, hasta faltan policías aquí en Silao. Ya ninguno, la verdad. Realmente ya todos, pues, ya casi lo mismo, ya no hay tanto diferencia entre ellos. Bueno, como usted pudo comprobar, ya no hay confianza en ninguna de las instituciones de seguridad aquí en Silao. Se necesitaría un cambio total y radical en toda la administración para poder volver a confiar. Informó para el Sistema de Noticias TV Libertad con imágenes de Sharon Flores, Mario Rodríguez.